España tiene un gobierno que ha renunciado a gobernar, que es capaz de sacrificar a España y a los intereses de los españoles con tal de mantenerse a flote unos meses. Y mientras tanto, el Partido Socialista entretenido en lo que está entretenido, que es en buscar ocupaciones a los altos cargos del Partido Socialista. Ahora resulta que tras 7 años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero, la culpa de todo lo que está pasando la tiene el gobierno que fue en su día del Partido Popular. ¿Qué es lo que hoy necesita España? Necesita un presidente del gobierno como Mariano Rajoy. Y necesita un presidente del gobierno que haga lo que ya nos ha dicho a todos los que vamos a gobernar en ayuntamientos y en comunidades autónomas que tenemos que hacer. No gastar ni un euro más y no tener ni un cargo más de lo indispensable o de lo necesario. Por muy graves que sean las circunstancias, que lo son, y por muy grave que sea la situación, que lo es, son perfectamente corregibles. Si pasamos de un mandato fallido, que es lo que hemos tenido estos 7 años en España, a un liderazgo convincente, a un liderazgo ejemplar y a un liderazgo dedicado a luchar por el interés general de España. Vamos a seguir trabajando, todos los que estamos aquí y los que no están hoy aquí porque no han podido venir, con la misma ilusión, pero todavía con muchas más fuerzas y con muchas más ganas para traer a España y a los españoles el líder y el presidente del gobierno que España se merece. Y ese líder, lo sabéis, es Mariano Rajoy. Muchísimas gracias.